por fin ya terminé ya el build. Llevo como unos cuantos días trabajando en él, pero ya se los terminé. A continuación se los voy a enseñar y como siempre en la descripción del video les voy a estar dejando toda la información. Entonces, así va a lucir. Pues me comenten, déjenme saber, acuérdense que mi link de donación son los comentarios de ustedes, los likes. Esa es mi donación. Eso es lo que yo necesito nada más. Entonces así va a lucir. Voy a empezar por aquí, por Power. Aquí van a tener el de eso de Power para su reward. Aquí en sistema. Van a tener File Manager para agregar source. Van a tener profile, la información del sistema. Aquí en programas, le puse por defecto esta que está aquí. Aquí tienen todo, mantenimiento, todo lo que necesitan para su plataforma. Este es uno de los más completos, por eso se los puse aquí. Esto lo voy a dejar para el último. Crazy PTV lo voy a dejar para el último. Entonces aquí en videos, para que vean los addons. Aquí pueden tener acceso a los addons que están instalados en el build. Aquí tenemos el área de TV shows, los más vistos. Servidores, y si son 1, 2 y 3, 4 de ese. En este servidor tienen bastantes TV shows. No se preocupe, está en inglés, pero de todas maneras aquí hay solución para eso también. Yo se lo voy a enseñar. Entonces aquí tenemos por género el otro servidor. Entonces aquí los canales que transmiten 24 horas los TV shows. Por ejemplo, este de Game of Thrones transmite 24 horas el canal Game of Thrones constantemente. Así sucesivamente con los demás TV shows. Entonces, si le damos aquí arriba, arriba de TV shows, vamos a venir aquí, aquí también tenemos TV shows. People watching. Blacklist. Got you booked on the ground floor like you asked, Okay. is that right? Todos los Yes, TV that sounds shows, perfect. Thank you. Anything else I can help? Todos los TV shows que están en esta sección que le van a dar aquí, aquí arriba, todos los TV shows, cada vez que leen algún TV show, ya los TV shows van a ir subtitulados por default. Por defecto van a estar subtitulados, cualquier TV show. Y los que escojan de aquí abajo,
por ejemplo, Prison Break. Van a venir aquí arriba, le van a dar un clic y ahí automáticamente le va a buscar el subtítulo para el TV show que quieran ver. Y aquí yo les puse 1, 2, 3, como 4 servidores de subtítulos, pues si no le aparece en uno, lo encuentran en otro. Le dan un clic y ya automáticamente ya el TV shows va a estar subtitulado. Entonces, vamos a la parte de Spanish. Aquí van a tener, en esta área de aquí van a tener los aromas. Aquí películas, por ejemplo, este trae usted gracias a el hermano Catual. Aquí en esa sala 1, van a sala 2, van a tener más secciones de película. Si van a la sala 3, más. Si van a la sala 4, van a tener más películas. Recuerden, cada vez que le den un clic a cualquiera de estas, van a salirle más películas. Aquí son las listas. Aquí tienen. Estas de aquí tienen 800 películas. Aquí tienen 15.000 en alta definición. Aquí en esta sección, más películas. Si vienen a esta aquí, en estrenos, van a tener más películas. Otra página, estrenos 2, más películas. Aquí 2016. Películas. Aquí en Movie Boss, aquí en Audio Latino, aquí tienen otra sala más de películas. Seguimos bajando, tienen otra sala más de películas. Seguimos. Películas de Netflix. Seguimos bajando. Las más recientes. Si seguimos bajando, tenemos más y más y más películas. Aquí tenemos otro paquete más de películas. Acá
es que den un link a esto, van a, son miles y miles de películas. Otro más. Entonces ya terminamos con el área de películas. Entonces aquí, televisión infantil, cine Disney. Animación. Quiero que cuando puedan ayuden a Catual. Catual tiene bastantes cosas en su arón. Y todo esto, mi gente, lleva sacrificio, lleva tiempo. Pasen por su página. Pregúntenle qué le hace falta, si necesita algo. Entonces aquí en series. Esta es la sección de español, acuérdense. Las más vistas. Exclusiva de Adrián. Adrián sigue siendo mi arón favorito. Lista 1. Lista 2. Ustedes saben cuánto pesa este Bioli. Miren la cantidad de cosas que tienen. 160 megas nada más. 165 megas. Y miren cuánta. Database de media van a tener en este video. Lo único que hay que tener es ganas de trabajar, mi gente, más nada. Aquí tienes por el abecedario. Ganas de trabajar, lo único que hay que hacer. Y gustarle, por supuesto, lo que uno está haciendo. O género. Entonces, ya terminamos por aquí en español. Vamos a las series, vamos a las películas, hablando por aquí, Spanish, vamos a los TV shows, ya los vimos, yo creo que no se me queda nada, entonces voy a enseñarle Crazy PTV. Esto es algo nuevo que estoy en lo que estoy trabajando. Con 25.000 raciones. Misha Tate, peleadora de artes marciales mixtas, es. Misha Tate. Allá mismo. Ahí tienen 500 canales. De todo. ¿Aún no lo crees? Este montón de auténticos. No lo voy a dar a todo porque estaría aquí la noche entera. Pero aquí tienen, lo chequean y después me dan saber. A ver cuántos hay, creo que hay. ...532. Depende del sentido de su voto, a veces los es. Entonces, mi gente, espero que les haya gustado este nuevo video que les traje.
Ah, una cosita más. Si tienen algún problema con los backgrounds, me lo dejan saber. No creo que tengan ningún problema porque ya resolví los backgrounds, ya lo resolví. No creo que tengan ningún tipo de problema. Se le va a instalar rápido. Ahora les lo voy a enseñar cómo lo van a obtener. Lo único que tienen que hacer es instalar el wizard a través de mi repositorio, que en estos momentos se lo voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Voy a proceder entonces a abrir código nuevo para enseñarles cómo lo van a instalar para la gente nueva. Para la gente vieja ya lo saben, pero para la gente nueva, para que vean cómo se hace. Voy a hacerlo a través de un código limpio. Entonces van a ir aquí a sistema. Después van a ir a Fan Manager. Van a donde dice aquí agregar source. Van a darle un clic. Y van a poner esta dirección que está aquí. Voy a ponérselo en mayúscula para que lo vean bien. Es Free Media. Entertainment.com. Con León, y van a darle el don. Van a darle OK. Van a la casita. Van a sistema. Van a ROMs. Van donde dice Install from zip file. Buscan con León. Aquí van a instalar hacia allá abajo donde dice Don Corleone Wizard. Esperen que esté enable. Vamos entonces atrás. Vamos a ir a vídeo. Vamos a ir a vídeo ahora. Va a ser este que está aquí, Don Corleone Wizard. Le vamos a dar un clic. Y vamos a instalar este que dice Don Corleone View. Van a darle un clic y automáticamente ya se le empieza a instalar el Don Corleone. Entonces, nada, mi gente, yo como siempre, buscándole siempre opciones de IPTV para su plataforma COI, siempre buscando lo mejor para que siempre estén totalmente update. Por eso, la gente nueva que me está mirando, suscríbanse a mi canal, créanme, suscríbanse a mi canal. Y siempre, siempre van a estar actualizados, siempre van a tener lo último, porque yo siempre estoy trabajando, yo siempre estoy innovando. La gente que me conoce desde hace tiempo saben bien que yo no hago un video en YouTube para decir salió un Aarón. Yo cuando hago un video, trayéndole trabajos grandes, trabajos para que tengan, para su plataforma. Porque si Cody lo crearon para uno innovar, ¿por qué vamos a dejar de pasar esa oportunidad? Entonces nada, mi gente, muchas gracias, como siempre. Freeball a su disposición y nos vemos en un próximo video.